A continuación les presentaré una nota donde queremos evaluar correctamente el balance cuando trabajamos herrería y los errores más frecuentes que se presentan en un proceso empírico de herraje. Para poder hablar de los criterios básicos de balance, debemos conocer en detalle la anatomía del pie del caballo. Y entonces, de ahí derivamos todo el fundamento de lo que realmente es hacer podología y herrería. No podemos simplemente pensar que aplanando la superficie de apoyo del caballo y aplicando un pedazo de hierro vamos a lograr tener un caballo que se va a desplazar cómodamente. Hay un sinnúmero de estructuras de ahí para arriba que debemos considerar desde la conformación del caballo, la anatomía como tal, el tipo de oficio que desempeña para uno realmente poder tomar decisiones de cómo va a ser un herraje finalmente. Pero ese es todo el análisis posterior. La base de todo, el primero de primaria, si lo podemos decir así, es entender el balance del pie del caballo. El casco del caballo es una estructura flexible dividida anatómicamente en tres regiones: la muralla, la suela y la ranilla. El casco crece continuamente a lo largo de la vida del animal, de forma similar a lo que ocurre con las uñas en los humanos. El casco crece aproximadamente entre 8 y 10 milímetros por mes. El crecimiento anatómico del casco compensa el desgaste de la suela contra el piso. En los caballos herrados, al no ocurrir tal desgaste, el herrador debe rebajar el casco con frecuencia. Cuando empezamos a trabajar en el caballo, en el casco del caballo, nuestro punto prioritario debe ser normalizar la anatomía del pie del caballo. Eso lo haríamos, digamos, al momento del herraje. Y en ese momento del herraje debemos acercar esa estructura anatómica a lo que sea el balance adecuado para ese caballo. ¿Qué hace el caballo en ese mes o 5 semanas de crecimiento entre un herraje y otro? Pues obviamente toda la parte externa, la muralla, crece y todas las estructuras que tienen crecimiento obviamente lo van a desarrollar. Pero la parte que más atención, a la que más atención le debemos prestar es a la parte de pinza y a la parte de talón. ¿Por qué? Porque la pinza crece y empieza de alguna manera a descender en el ángulo, a perder su alineamiento con la cuartilla, y el talón también crece y en la mayoría de los casos, no es la norma absoluta, también va a crecer y va a disminuir su ángulo, tratando de alguna manera como de colapsarse o de aplastarse debajo del peso del caballo en la concusión, en el movimiento, cuando el casco golpea el suelo. Un casco que se encuentra balanceado después de un herraje estará en imbalance al término de 5 semanas en promedio. Este proceso es el que hace necesaria la labor del herrero, que garantizará la salud del caballo y su desempeño. ¿Qué pasa muchas veces? Que no se llega a balance en ese momento del herraje, y entonces es un caballo que permanentemente estará en imbalance toda su vida, que es lo que pasa con mayor frecuencia en caballos de trabajo. Hay errores de diferente peso específico, por decirlo de alguna manera, en los procesos de herrería y podología. Es muy frecuente, por ejemplo, dentro de estos errores, pretender corregir todo caballo que nos encontramos a nuestro paso, desde detalles de anatomía simple del casco hasta detalles de conformación, que simplemente lo que vamos a lograr es producir daños. Y lo otro que ayuda mucho a que se presenten estos errores es que personas que no están directamente involucradas o no conocen directamente el tema expresan sus opiniones y las imponen. Y desafortunadamente la persona encargada de realizar la labor, por falta de conocimiento, de los argumentos o de capacidad de expresión, no hace el debate adecuado o la explicación para que no perseveremos en este tipo de errores. Aquí podemos demostrar uno de los errores más frecuentes en el herraje. Este es un caballo recién herrado. Observamos que la pinza de la mano izquierda es más larga que la mano derecha, lo cual no se considera estar en balance. Observamos otro error. Podemos ver la ausencia de paralelismo entre la línea de cuartilla y lumbre, lo que puede generar lesiones en el caballo como sobrehueso, desmitis de ligamento suspensorio, entre otras. Retomando de alguna manera los puntos mencionados, podemos agruparlos en 3 o 4 puntos básicos. Uno, que es la falta de capacitación de las personas involucradas o que hacen directamente este oficio de herrería. Lo segundo es la ausencia de conocimiento de la anatomía específica del pie del caballo y de la biomecánica involucrada en cada una de las labores
en las que un caballo en un determinado momento se desempeña, y la más frecuente de pronto es la falta de las herramientas adecuadas para poder realizar las labores con la coherencia, con el detalle, con el pulimento que realmente es necesario para lograr los mejores resultados. Expliquemos qué es el primer y segundo tiempo de apoyo. El primer tiempo de apoyo es cuando el caballo sostiene su peso sobre el suelo, momento en el cual la muralla es la que carga el peso. El segundo tiempo de apoyo es cuando el caballo pone su peso sobre sus miembros, lo cual expande sus estructuras. Al levantar su peso, las partes del casco nuevamente se contraen. Primer y segundo tiempo de apoyo nos permite respetar una cantidad de cosas. ¿Cuáles son ellas? Que el clavo que pongamos de último, ojalá no esté más allá de la parte más ancha del casco, que la herradura tenga desde la parte más ancha del casco hacia atrás un área, unos 2 o 3 milímetros como mínimo, que le permitan al casco abrirse y cerrarse al analizar el primer y segundo tiempo de apoyo. Y hay otras variables, pero esos serían como los más representativos. En ambos miembros anteriores se ha hecho un corte exagerado en el vértice del talón, lo que compromete la estructura que contacta el suelo. Cuando miramos la conformación del casco en la anatomía, vemos que la muralla llega a la parte más posterior y de alguna manera se devuelve hacia las partes laterales de la ranilla como barras. Es una estructura que, si la analizamos en detalle, tiene la misma cantidad de estructuras o la misma conformación que tiene la muralla. Es parte del aparato de soporte de la parte posterior del casco del caballo. Con frecuencia cortamos radicalmente las barras y, adicional a eso, ese punto de giro entre ser muralla y voltear a ser barra, lo cortan bajo la premisa, bajo la mentira, por decirlo de alguna manera, que van a abrir la llave. Y lo que están haciendo es destruyendo el punto de máxima carga de la parte posterior del casco. Esto es muy grave a nivel biomecánico. Es muy importante tener en cuenta que toda esta labor de recortar el casco y aplicar una herradura se hace con mucha frecuencia y debe hacerse de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos situaciones donde, por manejar el presupuesto, por decirlo menos, se busca un costo inferior para realizar estas labores, y lo que hacemos es comprometer el desempeño de los caballos y su vida futura, independientemente de cuál sea la labor que realice, pero comprometemos grandemente esa utilización futura del caballo.